¿Cómo están, señores? Pues la verdad es que nosotros estamos a punto de la lágrima, tratando de contener esa emoción y esa felicidad que nos da que Chamo por fin va a tener esa operación que tanto ha esperado, que tanto hemos esperado junto con él. La verdad es que pues todos sus compañeros, nosotros, la gente de producción, todos estamos sumamente emocionados. Cuando llegó esa noticia a nosotros el día de hoy, la verdad es que estábamos ansiosos de podérsela dar a Chamo. Chicos, ¿me prestan a Chamito un poquito, por favor? Chamito hermoso. ¿Cómo estás? Además de feliz, estás nervioso, estás emocionado. ¿Cómo estás? ¡Grítalo, Chamo! ¡Grítalo! Por fin llegó. Por fin llegó. Quiero decirles algo. Yo fui maestra de Chamo. Le di clases. Lo conocí cuando sus ojos estaban bien. Y no hay momento más emocionante que este para mí, porque sé que él va a recuperar su visión. ¿Cómo te sientes, Chamito? No sé qué decir. Estoy muy feliz. No pensé que llegara este momento. Por supuesto que llegó y estamos todos sumamente emocionados, doctor, de verdad. Estamos muy contentos, muy contentos. Cuando hoy recibimos la noticia, todos estábamos sumamente felices y estábamos ansiosos de que llegara este momento y que pudiéramos compartirla con Chamo y que pudiéramos vivir este momento emocionante. De verdad, muchas gracias a los dos. Y bueno, ¿cuáles son las palabras que le puedes decir a Chamo en estos momentos? Que Dios te bendiga. Me da muchísimo gusto poder estrecharte en mis brazos, hombre. Y primero Dios, todo va a estar muy bien. Muchas gracias, doctor, por todo su apoyo. Okay, Chamo, yo quiero decirte, ya te puedo decir que ahorita nos conocemos. No solamente eres amigo mío, amigo de la clínica. Hace un par de años te acordarás que nos conocimos en un lugar muy apetecible. Ahí te escuchamos por primera vez cantar. Y desde ahí creo que hicimos una entrañable amistad y las cosas pasan por algo. Y para mí es algo maravilloso porque... Primero Dios, pasado mañana te operas, modesta parte, con todo lo mejor, pero gracias al apoyo de ustedes. No, gracias de verdad a todos ustedes. Que se va a llevar esto. Gracias de verdad a todos ustedes. Chamito, ¿qué sientes que la próxima semana vas a entrar a este foro? Bueno, no creo que pueda venir a este foro la próxima semana, pero la siguiente vez que vengas a este foro, lo vas a hacer por tu propio pie, sin que nadie te ayude, sin que nadie te diga por dónde caminar. Tú vas a ver las luces de este foro, los colores, vas a conocer a tus compañeros, vas a ver sus caras, vas a verlos a todos y a cada uno de ellos con tus propios ojos. No tengo palabras, la verdad, no lo puedo creer, o sea, tantas veces, tanto tiempo que he esperado, noches que no he dormido, no saben, 3 de la mañana, 5 de la mañana, solamente pensando en cuál sería el momento en que iba a hacer la operación y ya que lo sienta, que está aquí, que me falta un día, ya no quiero dormir. Pues vas a tener que dormir, vas a tener que descansar, porque no va a ser un proceso fácil, ¿cierto, doctor? Es un procedimiento complicado, él lo sabe, pero él siempre ha sido muy cooperador y es una persona que tiene mucha fe en Dios. Así que yo sé que te has cuidado mucho, mi Chamo, pero estos días a cuidarse más que nunca porque me voy a ir a una pool party. No, que pool party ni nada, no, a descansar. Pues señores, así está el foro lleno de emociones, lleno de sentimientos. Regresamos al programa, esto todavía no se termina. Chamito va a volver a ver. ¿Cómo están, señores? Pues la verdad es que nosotros estamos a punto de la lágrima, tratando de contener esa emoción y esa felicidad que nos da que Chamo por fin va a tener esa operación que tanto ha esperado, que tanto hemos esperado junto con él. La verdad es que pues todos sus compañeros, nosotros, la gente de producción, todos estamos sumamente emocionados. Cuando llegó esa noticia a nosotros el día de hoy, la verdad es que estábamos ansiosos de podérsela dar a Chamo. Chicos, ¿me prestan a Chamito un poquito, por favor? Chamito hermoso. ¿Cómo estás? Además de feliz, estás nervioso, estás emocionado. ¿Cómo estás? Que pudiéramos compartirla con Chamo y que pudiéramos vivir este momento emocionante. De verdad, muchas gracias a los dos. Y bueno, ¿cuáles son las palabras que le puedes decir a Chamo en estos momentos? Que Dios te bendiga. Me da muchísimo gusto poder estrecharte en mis brazos, hombre. Y primero Dios, todo va a estar muy bien. Muchas gracias, doctor, por todo su apoyo. Muchísimo. Chamo, yo quiero decirte... Ya te puedo decir, creo que nos conocemos, no solamente eres amigo mío, amigo de la clínica, hace un par de años te acordarás que nos conocimos en un lugar muy apetecible, ahí te escuchamos por primera vez. ¡Grítalo, Chamo, grítalo! Por fin llegó, feliz, por fin llegó. Quiero decirles algo, yo fui maestra de Chamo, le di clases. Lo conocí cuando sus ojos estaban bien y no hay momento más emocionante que este para mí, porque sé que él va a recuperar su visión. ¿Cómo te sientes, Chamito? No sé qué decir. Estoy muy feliz.
No pensé que llegara este momento. Por supuesto que llegó y estamos todos sumamente emocionados, doctor, de verdad. Estamos muy contentos, muy contentos. Cuando hoy recibimos la noticia, todos estábamos sumamente felices y estábamos ansiosos de que llegara este momento. Y pude, sin que nadie te diga por dónde caminar, tú vas a ver las luces de este furor, los colores, vas a conocer a tus compañeros, vas a ver sus caras, vas a verlos a todos y a cada uno de ellos con tus propios ojos. No tengo palabras, la verdad, no lo puedo creer, o sea, tantas veces, tanto tiempo que he esperado, noches que no he dormido, no saben, 3 de la mañana, 5 de la mañana, solamente pensando en cuál sería el momento en que iba a hacer la operación y ya que lo sienta, que está aquí, que me falta un día, ya no quiero dormir. Pues vas a tener que dormir, vas a tener que descansar, porque no va a ser un proceso fácil, ¿cierto, doctor? Es un procedimiento complicado, él lo sabe. Cantar. Y desde ahí creo que hicimos una entrañable amistad y las cosas pasan por algo y para mí es algo maravilloso porque primero Dios, pasado mañana te operas, modesta parte, con todo lo mejor, pero gracias al apoyo de ustedes. No, gracias de verdad a todos ustedes. Que se va a llevar esto. Gracias de verdad a todos ustedes. Chamito, ¿qué sientes que la próxima semana vas a entrar a este foro? Bueno, no creo que pueda venir a este foro la próxima semana, pero la siguiente vez que vengas a este foro, lo vas a hacer por tu propio pie sin que nadie te ayude.